les vengo trayendo un increíble. Chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que un increíble addon, chicos, que va a convertir a nuestro Wither en un Wither de oro, Wither de Iron, Wither, un Wither diferente totalmente. Y pues nada, chicos, la verdad es que está súper genial, está muy padre, debido a que también este addon modifica al Wither y lo hace más destructor, lo hace más fuerte, lo hace totalmente diferente al Wither normal, y se puede decir que este Wither es mucho más poderoso. Y pues nada, chicos, ya saben que el addon se los dejaré en la descripción, la instalación es muy sencilla, y pues ya saben que al final del video les enseño cómo instalarlo para que no se preocupen y todo eso, si es el caso que no saben cómo instalar addons. Yo pienso que la mayoría de mis suscriptores ya saben cómo se instala, pero igualmente me gusta hacer estos tutoriales para poderles enseñar, y pues más que todo a la gente que es nueva, pues que sepan cómo es que se hace todo eso. Y pues nada, chicos, también les quería invitar a que apoyen este video con su like, vamos por una meta de 1500 likes para más addons, review y todas esas cositas, chicos. En este caso es como un tipo mod, ya saben que le vamos a llamar mods para no estar confundiéndonos, chicos. Y pues en esta ocasión es un addon, y pues ya saben que yo les digo mods porque en sí modifican al juego. Mod es una abreviación de modificar. Y pues nada, chicos, vamos a lo que viene siendo hacer el altar, se puede decir, o el tipo de estructura que tenemos que hacer para invocar al Wither. Y pues nada, chicos, vamos a poner esto por acá y esto por acá, chicos. Va a empezar a cargar, y como les digo, chicos, ya saben que al final del video les enseño cómo instalarlo, al igual que también en la descripción de este video les dejaré lo que viene siendo, pues básicamente un video el cual pues ustedes pueden lo que viene siendo verlo. Es un video random, les voy a poner videos así random. Y como pueden ver, chicos, este es mucho más agresivo. Miren, o sea, es súper destructor, y es como el típico persona mala que quiere atacar a los mobs. O sea, miren, o sea, es bien desgraciado. Es como el diablo, es el mod diablo. Y como les digo, chicos, este es el Wither blanco, o básicamente yo le diría el Wither de hierro. O sea, está bastante loco. Y pues como pueden ver, chicos, él es muy destructor. Miren, o sea, el caballo no le estaba haciendo nada. Pinche Wither, mataste al caballo. Y como les digo, chicos, pues está bastante loco. Miren, o sea, se va uno por uno. O sea, no tiene piedad. Pero bueno, vamos a hacer algo más épico, que vamos a hacer una pelea de Withers, motherfucker. A ver si la hace. Si la hace contra un camarada de él. Pro, a ver, véngate, chaval. Véngate, a ver si lo detecta y se pelean. A ver, miren qué desgraciado. Miren, anda matando. A ver, vamos a hacer guerra. A ver si este se va por aquel. A ver, en corto. Fierro. Ahí andan. Son pacifos. A ver. Voy a poner otro aquí cerquita, chicos. A ver. Es que quiero que se peleen, no sé si se pelean, chicos. A ver, vamos a poner esto por acá. Maldita sea, ¿qué quiero hacer? Ahí está, ponemos esto por acá. Y ponemos esto por acá. A ver, vamos a invocar este. Ahí está. Parece que ya se quieren pelear, chicos. Ahí se está invocando ese. Y pues ahí viene este. Creo que son amigables entre ellos. No sé, quiero comprobar eso. Y pues nada, chicos, ahí va a aparecer este. A ver, ahí está cerquita. A ver, vamos a ver. No. Son todos contra una oveja, maldita sea. Pinches montoneros. Y como les digo, chicos, vamos a pasar con la instalación. La instalación es muy sencilla. Les voy a explicar cómo se hace todo esto. Y pues nada, chicos, ya saben que para instalar todo esto se tienen que ir a la descripción de este video y darle ahí donde dice descargar. Ya que se lo descarguen, lo que tienen que hacer es irse aquí. Instalar esto es muy sencillo. Solamente lo que tienes que hacer es descargar los archivos que te dejaré en la descripción. Al igual que también les dejaré los créditos al creador. Si igual si lo quieren ir a visitar, apoyarlo y todo eso, la verdad que se agradece muchísimo por haber creado este mod. Y pues nada, chicos, se van a la descripción de este video, lo descargan. Ya que se lo descarguen, lo que tienen que hacer es irse a un administrador de archivos. En este caso, yo tengo el S-File Explorer, que es un administrador muy bueno, aquí lo tengo. Y ya que tengan esto, pues en sí lo que tenemos que hacer es descomprimir ese archivo zip que se les va a descargar, el cual les va a aparecer dos carpetas. Nada, chicos, ya que lo descompriman, les va a aparecer una carpeta que dice Vapor Pack y otra Texture Pack. Solamente se tienen que venir aquí a Games con Mojang y poner cada carpeta, el nombre de la carpeta en cada carpeta donde va. O sea, la que se llama Vapor Packs va a ir en la carpeta Vapor Pack for Vapor Cap. Incluso el creador le puso para Vapor Cap, ahí te dice. Y pues Vapor, no sé por qué digo Vapor Cap, si es Vapor. Y pues aquí la otra, pues se van a texturas, y aquí dice resource for Wither, resolución para el Wither. Y pues ahí solamente la meten en la carpeta que ustedes quieran, y pues es todo lo que tienes que hacer. Ya que hayas instalado esto, solamente tienes que entrar a al Minecraft Pocket Edition. Les va a empezar a cargar, y ya que le cargue, lo que tienen que hacer es irse aquí a ajustes, en recursos globales, y activar la carpeta, básicamente la textura de Super Wither. Básicamente, ya que tengamos el Super Wither, ya lo tenemos activado, nos vamos aquí a un mundo. Y antes de entrar al mundo, por eso es que a muchos no les funciona, se tienen que dar aquí, chicos. Y aquí justamente en packs de comportamiento tenemos que habilitar el pack de comportamiento que se llama Super Wither Addons. Y bueno, chicos, una vez que hemos hecho esto, está todo hecho. Solamente es cuestión de que te metas al mundo ese que le activaste el comportamiento del Wither. Y ya una vez te metes, ya lo invocas, y ya va a tener un comportamiento súper diferente, al igual que también características diferentes que fueron configuradas con este mod. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Yo me despido, cuídense mucho, adiós.
Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que C2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.